Hola a todos. Bueno, este es el maquillaje de hoy que está un poco así, así. Lo que pasa que, bueno, tampoco tenía muchos medios, pero me apetecía mucho hacer este maquillaje, tanto por el cambio de raza de verme negra a, bueno, pues este personaje que me gusta mucho. Es otra bruja para Halloween. Es una bruja que no es tan conocida. Es Calypso, de Piratas del Caribe. Supongo que ya lo sabíais, pero bueno, os lo aclaro. Y nada, realmente no tiene nada, es súper sencillo. Me he modelado la nariz un poco más ancha, en plan, pues eso, plan negra. Y poco más, es que tampoco tiene mucha historia. Creo que el vídeo está bien, tanto para ver cómo modelar una nariz más pequeña que la de la bruja, como para, pues, ver un poco cómo cambiar todo el tono de la piel, dar las sombras, las iluminaciones y demás para crear un personaje, así en plan caracterización. Y nada, yo tengo este libro de Piratas del Caribe que me lo compré por Amazon. Y entonces pues he sacado más o menos las fotos de aquí. Esta es Calypso. Y no tiene nada que ver, pero bueno, lo he intentado recrear más o menos. Me gusta mucho este personaje y tenía ganas de hacerlo, y ya pues lo comparto con vosotros. Espero que os guste el vídeo. Bueno, pues ya me he puesto lentillas negras. El personaje tiene los ojos marrones y como yo los tengo verdes, pues para oscurecerlos un poco, como no tengo lentillas marrones, pues las negras. Voy a empezar, como en el otro vídeo, por la nariz y después ya maquillo el resto del rostro. Empiezo poniéndome un poquito de Mastic, que es pegamento de caracterización. Lo podéis encontrar en tiendas de maquillaje profesional o en eBay, como siempre os digo. Esta vez solamente lo voy a hacer por las aletillas de la nariz, porque lo único que voy a hacer es ensancharme un poco la base de la nariz. Mientras se seca un poco, os cuento, voy a utilizar esta carne de Benai, igual, tiendas o eBay. Yo la compré en Londres. Y bueno, esta tiene un poco de tono, no es blanca como la otra que usé la otra vez. Benai tiene varios tonos, también tendríamos tono de piel negra. No tengo esa carne, así que voy a utilizar esta. Y así ya me deja un poquito de tono para maquillarme después oscura y que no se note mucho la diferencia. Lo que también podéis hacer, si no encontráis esta carne de color, es la carne normal, mezclarla con un poquito de maquillaje en la mano y ya tenéis el tono que queráis. Pongo un poquito de algodón para que agarre bien la carne. Y ya pues a modelar un poquillo las aletillas.
Bueno, pues ya más o menos tengo la nariz un poco más ancha. Tampoco quiero hacer una cosa muy muy exagerada, porque realmente la actriz yo creo que es mulata, no tiene tampoco una nariz muy muy grande. Es simplemente, bueno, pues para cambiar un poquito mis rasgos y que a la hora de maquillaje se note un poco una nariz un poco más ancha. Ahora lo que voy a hacer, igual que con la nariz de la bruja, es con un poquito de crema, darme un poquito de forma y dejarla más lisa y que no se quede pegajosa. Cualquier crema vale, tengo aquí una Nivea de lata, pues esta misma. Vale, ahora me voy a dar un tono oscuro por toda la piel y después ya marcaré las sombras y las iluminaciones para hacerme un poco la caracterización. Pero primero me hago un tono así unificado en marrón oscuro, es el tono CT. Este es el pan stick de Stage. Y esto igual, tiendas profesionales o internet. Y es este tono, es un marrón oscuro. Voy a utilizar la esponjita esta de Sephora, ya la tengo humedecida. La nariz lo dejo un poco para lo último para tener mucho cuidado. Utilizo también una brocha de maquillaje normal, sintética.
Y supongo que ahora ya se nota más la nariz. En cuanto le he metido color, ya veis que ahora ya es distinto. Bueno, voy a poner ya a darle un poco de volumen al rostro. Sigo con los Fanastic de Stage y bueno, de la paleta que tengo. Igual, también me habéis preguntado, pues lo mismo. eBay o tiendas de maquillaje profesional. Voy a utilizar los tonos ML, que es un marrón un poco más oscuro. Más o menos. Un poco de negro también para... Pues igual para formar los pómulos y demás, es el tono BK. Y así para dar luz. Esto ya es más complicado. Un tono. Voy a dar un tono así carne normal. Vamos, normal. Un tono de. Lo que sería mi base de maquillaje, más o menos, un 5P. Con este daré las iluminaciones. Pues mezclo un poquito del marrón con el negro y vamos allá. Me voy fijando un poco en ella, pues ella tiene el pómulo más bajo que yo. Lo que la hace también una cara un poco más ancha. Ahora voy con la nariz. Lo que voy a hacer es simular el tabique más ancho que el mío propio. Entonces, si mi tabique está por aquí, pues lo voy a marcar por aquí. Para simular es una nariz más ancha. Vale, y ahora voy con las iluminaciones, que serían con el tono color carne, marcando un poco los pómulos y también la nariz. Bueno, más o menos así ya estaría lo que son las facciones y demás. Me matizo el rostro.
Voy a utilizar una borla y unos polvos bronceadores. Y ahora, para volver a darme un poco de como iluminador, voy a utilizar dos pigmentos de Bentnye, el bronce y el ice. Bronce y hielo. Igual, estos me los compré en Londres, ahí veis la tienda y las libras. Son esos dos. Voy a mezclar un poquito ambos para hacerme así un poco iluminaciones. Y ahora ya paso al maquillaje, más o menos, porque no se ve muy claro en las fotos que tengo. Y en cada primer plano que encuentro de ella, los tatuajes son distintos, así que me lo invento un poco y ya está. Vale. Cojo el Black Black, que es un Chromalign, no sé si lo vais a ver. Es que no se ve la etiqueta, no se ve. Ahí. Y maquillo el párpado móvil, pero sin hacer un ahumado perfecto ni nada de esto, porque tampoco el maquillaje que lleva ella es perfecto para nada. Y lo matizo con una sombra negra. Voy a utilizar la negra de Kiko, que es la número 180. Aquí ni técnica ni nada. Esto tiene que quedar más bien cutre y un poco desigual, porque así es como lo lleva ella. Pasamos a los labios, los voy a maquillar con el Black Track de MAC, que queda mate y me gusta mucho, aunque luego le vaya a poner encima gloss o lo que sea. Y el interior, para que siga quedándose mi labio marrón, pues voy a utilizar el Deep Down, que es el Fluid Line marrón. Entonces me aplico primero el marrón. Y ahora el negro. Que igual, tampoco es que lo tenga ella muy definido ni igualado. Así que a ver. A ver qué nos sale. Boca gigante, así enorme, más o menos. Voy a marcar las cejas con una sombra, con la sombra negra y un pincel biselado. Es que además las dos fotos que tengo de ella es que se la ve fatal, pero bueno.
Voy a hacerme un pequeño eyeliner redondeado para hacerme el ojo todavía más redondo. Voy a poner un poco de rojo en el interior de los labios. Y en la línea de agua también. Pongo un poco de gloss. Vaya pintas, parece que me he comido un pez o algo. Un poco de máscara de pestañas. Y ahora ya me voy a hacer las marcas. Voy a utilizar un pincel de eyeliner y el Black Black, el Chromaline. Y esto es todo lo que yo más o menos puedo ver en las fotos que tengo. Así que así se queda. A ver, no me voy a hacer rastas en el pelo, lógicamente. Tampoco tengo una peluca de rastas ni nada, así que me voy a peinar un poco como buenamente pueda. Me voy a poner un jersey marrón también, porque tampoco es que tenga yo traje para esta mujer. Y bueno, ahora no sé, me hago unos churrillos en el pelo o lo que sea. Bueno, me voy a hacer unos churrillos con gomina, así un poco hacia adelante y ya está. Me cardo un poco, yo qué sé, esto es un poco complicado porque claro, ella lleva rastas, pero yo no me voy a hacer rastas. Pero más o menos se ve la idea. Pues así quedaría. Y me falta lo que más os gusta, que es que me pinte los dientes. Sé que os encanta. Son vuestros minutos favoritos en mis vídeos. Así que vamos allá. Y ahora, qué asco, ahora los abalorios y estas cosas, que he cogido todo lo que he pillado por aquí más roterilla. Me voy a maquillar un poco
manos, nada, un poco. Bueno, ya está, le podría poner todos los collares que tengo en mi casa, pero tampoco es plan. Yo creo que así más o menos, ¿vale? Y que no se me olvida, ¿no? Poner un anillo como si fuese sangre, que es de la marca Pilones. Y uno de madera. Y ya está. Y como no tengo así nada de ropa de pirata, pues voy a los apaños fáciles. He cogido un fular y un cinturón. Y apañado, así, así. Así que nada, pues a ver, no es una bruja muy bruja de Disney, pero bueno, me apetecía hacerla. Y nada, que ya está. Espero que os haya gustado. Las dudas, como siempre, las contestaré cuando vaya pudiendo. No puedo hablar porque tengo toda la boca llena de guarrería. Qué asco. Y bueno, pues nada. Desde siempre, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!